Steffi, gusto verte. Le invito a sentarse, ¿cómo estaba? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo le ha tratado la vida últimamente? ¿Cómo ha estado? La vida, encerrado, cuidándome. Ya. Cuidándonos todos. Muy bien. Pero, bueno, trabajando siempre en música, todos los días haciendo un poquito de música. Buenísimo. Para no perder el training. Claro. Y hoy día, ¿por qué nos encontramos acá especialmente? Estamos en un lugar, creo que muy especial para usted también, ¿no? Así es. Bar Restaurante Deportivo. Marca un giro muy importante en mi vida. Por esas cosas casuales, el dueño del restaurante deportivo, don Oscar Aliaga, que en paz descanse, me trajo un fin de semana a jugar un partido de fútbol. ¿En serio? Un particular, los grandes particulares que se hacían acá en Curicó, en el Estadio Carabinero, por el Deportivo Estudiantes. Ese era el nombre que el Deportivo Liceo tomaba en los campeonatos particulares. ¿Qué año eran esos? Eso fue un 21 de enero de 1988. Exactamente el 21. Sí. Y llegué ese fin de semana a jugar y vine el próximo fin de semana y vine el subsiguiente. Se terminó el campeonato particular y hasta el día de hoy me quedé acá. Entonces también usted se relacionaba con la... con el deporte, en este sí, caso claro. Con el fútbol. Así es. Entonces, por decirlo en específico, tiene como dos grandes pasiones en su vida, ¿cierto? Por un lado tenemos, como nos cuenta, el fútbol y también la música, ¿cierto? Sí. ¿Qué nos puede contar respecto a la música? ¿Cómo inició todo esto? La música, bueno, primero te digo que te afirmo, te ratifico que sí. Mis dos grandes pasiones y amores son el fútbol y la música, o la música y el fútbol. El orden no altera la sumatoria de los productos. Pero la música, yo canté desde que tengo uso de razón. En kindergarten, que hoy día no existe, se me cayó el carnet. En kindergarten, con 5 años de edad, el año 57, ya la profesora, vaya para ella mi recuerdo, la tía Evelyn Smith, ¿ya?, de Santa Cruz, me hacía cantar. Mire, y ahí inició, ese año exactamente. Cantando las canciones de Joselito, un cantante español, claro. Canta el Ruiseñor. Y ahí también, por ejemplo, por lo que conozco yo, usted canta del repertorio de los hermanos Zabaleta. Sí, claro. ¿Cierto? Sí, claro. Y por ahí, ¿qué canciones usted ha cantado del recuerdo en específico? De los Zabaleta. ¿De los Zabaleta? Bueno, los Zabaleta tienen temazos. Piensa, que fue el primer tema que ellos... ¿Y piensa una canción? ¿De qué año es? ¿Del 62? 1962. 1962. Sí. Fíjate que esa canción es muy importante en el repertorio de los... En ese tiempo, ojo, no eran los hermanos Zabaleta. Ellos actuaban con el nombre de los Red Juniors. Miren, así se nombraban antes, claro. Exacto, los Red Juniors. Miren. Y posteriormente, con el correr de los años, adoptaron el nombre de los hermanos Zabaleta. Pero el tema ese piensa que los inició en el mundo discográfico, y tú muy bien lo dices, el año 1962, el año del Mundial de Fútbol en Chile. Ya. Y luego ellos ya explotan el año 64 con dos temazos. Ya. ¿Y al pasar son? Esa edad y a tu recuerdo. Ya. Hasta el día de hoy. Bueno, a todos los micreros. ¡Oh! Muchas gracias. Muchas gracias. Mira, tenemos acá un plato típico también del deportivo. Sí. Y bueno, invitar a todos los micreros a continuación. Les vamos a presentar parte de la música, ¿cierto?, de don Miguel Ángel Morales. Una canción que recién estábamos presentándola. ¿Cómo se llama don Miguel Ángel? Piensa. Piensa. Entonces lo vamos a dejar a continuación con Piensa, por la interpretación de don Miguel Ángel en un lugar muy especial de acá, de la comuna de Curicó. Hola, mi nombre es Miguel Ángel Morales y estamos junto al Centro Cultural La Micro, un proyecto musical y en esta ocasión música del recuerdo. Espero les guste estas canciones que nos llevan a nuestros años mozos, cuando éramos lolos y lolas. Y estas lindas lolas que me privilegiaron con su fotografía, con su selfie. Así que para ustedes, con mucho cariño,
en mi nombre y en el nombre de los muchachos de la micro. Vamos, maestro. Dime si no es verdad, si no es verdad que tú me quieres. Solo piensa qué voy a hacer sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida. Cuántas noches lloré pensando en ti y en nuestro amor. Hermosa canción vimos en la plaza de acá de Curicó. Bonita obra musical, ¿cierto, don Miguel Ángel? A ver, antes que sigamos con esto, un reto. No más don, Miguel Ángel solamente. Ah, ¿lo puedo tutear? Pero ¿lo puedo tutear? Evidentemente, me hace ver más Miguel viejo Ángel de lo que soy. Pensar que puede ser nieta mía, pero no, por favor. Tú, Miguel Ángel, tú. Así ya, que... Miguel Ángel. Exactamente. Ya, está muy bien ahí. Feliz. Sí. ¿Y no, cómo estuvo esa experiencia? En la... Buenas tardes. Feliz. Hola, muchas gracias. Miguel Ángel Morales. Pero, ¿y ustedes se conocen? Un agrado. Pero, ¿cómo no voy a conocer a este hombre? Muy amigo de mi padre. Grande amigo de mi padre. Así es. ¿En serio? Sí. Mira las coincidencias. Mucha historia aquí. Ex futbolista del liceo, ex entrenador del liceo. En los terceros tiempos lo amenizaba con sus canciones. Un gentleman. Muchas gracias. Más conocido como don Michael Morris. El nombre artístico, sí, el nombre, pues, claro. El nombre artístico era Michael Morris. Así es. Michael Morris, sí, mire. Sí. No, nos faltaría programa contar toda la historia. Las que se pueden contar. Tienen que tener ahí su anécdota. Hay de todo, hay de todo. Buena, mala, más o menos. ¿Y alguna anécdota por ahí? Voy a dejar una en el tintero, la maleta. ¡Ay, ay, ay! Creo que va a contar sobre la maleta, ahí. Sube la maleta, baja la maleta. Exacto. Bueno, algún día el hombre les contará la tarjeta de la maleta. Por supuesto. Es una historia larga. Muy larga, pero muy simpática. También tiene la historia de jugador de fútbol. Mi padre lo manda a jugar, lo manda a buscar en taxi en esos años a Santa Cruz. Él era capitán de la selección de Santa Cruz. Mitch. Y él lo traen a jugar a Curicó. Y el director técnico de aquel entonces, muy amigo de hoy día de... Hoy, pues en ese tiempo no nos conocíamos. Ay, mi monita, ya. No lo pone. Ya, claro. Miren. Por eso, Miguel, siempre un agrado. Un gustazo, no, Sergio, bueno. Y mi recuerdo, tú sabes, para tu padre y para tu madre, que los llevo siempre en el corazón. No nos quiere más tiempo. Muchas gracias por el vinito. Gracias, gracias, Sergio. ¿Salud? Ese recuerdo, el recuerdo... de don Oscar y de la señora Carmen,
me llega porque me emociona, porque ellos significaron mucho para mí. Y mi vida cambió cuando me vine a Curicó y ellos me recibieron con sus brazos, con ese corazón que siempre tuvieron. Me brindaron su amistad, su confianza. Así que para ellos mi recuerdo. Salud, salud por ellos. Donde quiera que estén, ya. Salud. Mire, y entonces usted llegó a Curicó, llegó a Curicó por el deporte y también se relacionó con la música. ¿Cómo fue eso acá, incluso acá en el Deportivo, por lo que conocimos ahora? Bueno, parte de mi relación con el fútbol te lo conté en la primera parte. Claro, ¿no sí, cierto? Y la música, la nueva ola, ¿cierto? Ya, ¿qué pasa? Que acá en Curicó llegó, bueno, yo siempre, tal como lo dice Sergio, lo dijo recién, luego de los partidos nos reuníamos acá. Ya. Atrás de ese muro, privadamente, los dirigentes, los jugadores, a compartir una carne, un asado y vivencia. Y generalmente todos cantaban y, ¿ya?, por supuesto, yo también. Ah, claro, eso es compartir. Correcto. Uh-huh. Pero yo había dejado de cantar profesionalmente mucho tiempo, muchos años. Y aparece en mi vida una gran amiga hasta el día de hoy, que actualmente tiene a su cargo la gerencia y la administración de la radio Inolvidable, la 89.1, ya, la única que toca música del recuerdo. Ya, su amiga. Exacto, Ivonne García. Ya. Y nos encontramos, ella recién había llegado a Curicó. Y acá, ¿con ella estuvo aquí el nexo? Pero nos conocíamos de antes. Ya. Bueno, y hasta el día de hoy con Ivonne, siempre ella tiene una productora musical, siempre me incluye en su parrilla musical. Uh-huh. Y tal como te decía hace algunos segundos, de ahí no he parado. Yeah. He grabado 4 CDs y bueno, y vivo de la música. Qué bonito eso. Yo tengo contrato indefinido con los salones de juego Jugacre, que ahora por esta razón de la pandemia ya hace 1 año y 2 meses que no cantamos. Y eventos que afortunadamente siempre salen, pero están parados desde que se inició este tema de la pandemia. Mire qué bonito eso. Así de que la mi agradecimiento para Ivonne García, que yo sé que va a ver este video. Mira. Gracias a ella y a Fernando Gaete retomé la música. Ellos me hicieron que el bichito me picara nuevamente. Agradecido. Agradecido. Hoy yo le invito a que también se pueda servir. Estas son las famosas chorrillanas de acá del Deportivo. Sí, vos. Bueno, sí. Probemos. Póngale nomás, póngale. Y bueno, seguir invitando a los micreros, que a continuación viene también otra obra musical que ha interpretado Miguel Ángel, Tu ausencia, de Wildo, si sí, no me equivoco. ¿Pero quién la interpreta? La interpreta una por ahí. ¿Don? ¡Ay, verdad! Miguel Ángel, Miguel Ángel. Por ahí, Miguel Ángel. Ahí suena sí, mejor, ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Mire, no, es que el respeto. No, nada de respeto. Así que a todos los micreros, invitarlos a que vean esta interpretación de Don, no de Don, Miguel Ángel. Oye, contarte la tristeza que me da tu ausencia al no estar junto a ti. Oye, contarte de la pena llevada por mi alma desde que tú no estás. Todo fue feliz cuando yo estaba junto a ti. Hoy que no te tengo, me doy cuenta del amor. Ahora al no encontrarte, el llanto llega, no sé por qué. La vida no vale nada si no te tengo junto a mí. Vuelve, te pido, moriré. Vuelve, te pido.
feliz cuando yo estaba junto a ti. Hoy que no te tengo, me doy cuenta del amor. Ahora al no encontrarte, el llanto llega, no sé por qué. La vida no vale nada si no te tengo junto a mí. Vuelve, te pido, o moriré. Vuelve, te pido, o moriré. Vuelve, te pido, o moriré. Qué bonita obra musical nos interpretó en la Plaza Miguel Ángel. Sí. Bonito, bonito. Se juntó mucha gente también ahí. Sí. Hasta fotitos se sacó. Sí, con unas señoras ahí. Estuvo muy simpático. Claro. Agradecer también, bueno, a este fondo que nos financia también este proyecto, es que es el Fondo de Fortalecimiento a las Organizaciones Culturales Comunitarias del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ya que nos financia para poder tener programación y estar realizando hoy en día también esta... este registro tan importante. Así que don Miguel Ángel, no don Miguel Ángel, mire, estoy, me pego con el don, sí, me pego, sí. Miguel Ángel, ¿qué nos puede contar para las proyecciones que puede tener usted? Mira, antes de contarte sobre mis proyecciones, quiero hacer una referencia muy breve a este tema que se llama Tu ausencia, cuyo autor es Wildo. ¿Y por qué? Porque con Wildo somos amigos hace ya más de 40 años. Nos escribimos, nos whatsappeamos, no te digo diariamente, pero sí semanalmente. Y la pista que ustedes escucharon en la versión es la pista que él usa para sus actuaciones personales. Me la regaló. Y para mí, tener una pista con la que mi querido amigo de siempre y por siempre, Wildo, me la regaló, es un privilegio. Así que quería hacer ese alcance. Un gran compositor nacional que en estos temas de pandemia hizo un tema muy bonito dedicado Volveremos a Encontrarnos, donde participaron 10 artistas chilenos que pusieron su voz. Ginette Acevedo, Cecilia, Gloria Simonetti, El Pollo, etc. Y él es el autor. Buenísimo. Así que mi saludo para el negro, que yo sé que este video también lo vaya a ver negrito en tu casa en Santiago. Hermoso entonces. Y bueno, volviendo también al tema de las proyecciones, ¿qué se viene ahora para Miguel Ángel? A ver, ¿qué se viene? Yo creo que para todos los que estamos insertos en el mundo artístico es algo total y absolutamente inseguro. Uno puede tener, yo tengo muchos proyectos, tengo muchas cosas por hacer que me gustaría hacer en música, pero no sabemos cuándo esto va a terminar. ¿Cuándo nos van a dar la libertad? Espero que las autoridades tomen conciencia de esto y que nos permitan a todo el gremio musical a través de Chile volver a trabajar. Ojalá que sea así, ¿cierto? Y bueno, para ir cerrando, usted, Miguel Ángel, ¿qué mensaje le entregaría a los micreros, las micreras que nos están viendo en este momento? A las micreras y a los micreros, mi mensaje de fuerza, de unidad, de cuidado. Y solamente nos volveremos a reencontrar los martes. El lugar no lo sabemos, pero sí nos volveremos a encontrar. Mientras tanto, sigan atentas y atentos a las redes sociales, porque en eso estamos trabajando. La micro nunca se olvida de las micreras y los micreros. ¿Redes sociales usted tiene? Sí, me cuesta, pero tengo. Face, Miguel Ángel Morales Mujica. Instagram, miguel.a.mujica. Genial, para que lo puedas seguir. Y bueno, agradecer también su tiempo y poder acompañarnos hoy en día. Agradecer también a todos. Y bueno, invitarlos a que puedan disfrutar esta última obra musical, Como Deseo Ser Tu Amor, de Los Galos, interpretada por Miguel Ángel. Porque la cultura es un derecho y no un privilegio. ¡Súbete a la micro! Como deseo ser tu amor,
para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu alma, hoy me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que yo por siempre te perdí y solamente eres un sueño. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Como deseo ver la luz de la mañana y junto a mí sentir aliento de tu boca. Como deseo ser aquel que compartiendo está tu amor y está bebiendo aquel anís de maravillas que eres tú. Como deseo ser tu amor para poder vibrar así con cada espacio de tu cuerpo. Se me agiganta un gran dolor y un gran deseo de escapar, más si estoy lejos, más yo sufro. Porque aunque sea de tu voz, de tu figura y de tu andar, yo me alimento y me mantengo. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí y así no muera mi alegría. Como quisiera comprender que ya por siempre te perdí, solamente eres un sueño gris. Como quisiera ser un dios para traerte junto a mí. Como quisiera. Como quisiera ser un dios. Muchas gracias.